Vamos con Rebeca de Alba, porque pues hemos venido hablando sobre su estado de salud, sobre lo que ha pasado con ella en estos últimos días, porque ella tiene el bicho, ¿no? Uh-huh. Y que la verdad es un punto muy importante el que vamos a tocar, porque al final de cuentas, pues Rebeca de Alba estaba trabajando, ¿no? Y se contagia. Y entonces se ha venido diciendo a través de diversas notas que ella podía no regresar o que no quería regresar porque de hecho dejó de seguir la cuenta de Instagram de MasterChef Celebrity. Y pues yo el fin de semana, esto yo se los puedo contar, el fin de semana alguien me platicó de muy buena fuente que yo no sé si hoy sí regresó finalmente Rebeca, no lo sé, pero hasta el fin de semana lo que se sabía es que sí estaban buscando sustituta, porque ella no quería volver. Que Rebeca no quería regresar y la producción estaba de cabeza buscando quién la iba a sustituir. Porque además, lo que les complicó mucho a la producción de MasterChef no fue el primer brote. Obviamente sí, porque pararon y eran varios contagiados. Sí. Lo que les volvió a complicar más fue el segundo brote, que es donde se contagia Laura Flores. Okay. Laura Flores se fue a Miami, regresa y trae COVID. Y entonces, eso no lo esperaban, porque ya estaban queriendo recuperar grabaciones. Sí, pues se anunció que ya empezaban otra vez a grabar, ¿no? Uh-huh. Y pararon otra vez. Entonces, lo que más les complicó fue la enfermedad de Laura. Okay. Y respecto a Rebeca de Alba, hasta donde yo sé, porque luego yo sé que hubo quien salió y desmintió a estos trascendidos, que no salieron de aquí, tampoco, no me van a echar la culpa. El trascendido de que ella no iba a regresar no salió de aquí, de hecho salió de una página, se llama Más Noticias. ¿Cómo se llama tu página, Josué, si andas por aquí? Porque Josué fue el que lo dijo, ya ves que Josué es buen amigo, ¿no? Y entonces, en el caso de Rebeca, sí parece que no quiere volver. No quiere volver a contagiar. Bueno, obviamente quiere cuidarse, ¿no? Es que aparte no sabemos. Tú sabes que cuando salen recién, no sabemos cómo está físicamente. Ni el ánimo, ni la voz. Tú sabes que los pulmones es de lo que más afecta. Y luego el cansancio, ¿no? A lo mejor quiere descansar. A lo mejor está muy cansada, tienes toda la razón. Porque se supone que ya, o sea, haz de cuenta, ahorita ella ya no es positivo. Uh-huh. Pero ¿y las secuelas, apa? Sí, no sabemos cómo la pasó, ¿no? Ese es un problema. Bueno, pues uh-huh. Que traigan a alguien que no sé, a Rebeca, pues, ¿a quién más podrían poner? Yo creo que van a recurrir a las mismas que ya tienen. Penélope Menchaca. Sí, pues sí, siempre son las que lo sacan de problemas, ¿no? Porque ya tienen ellas un sueldo. Anit Kuguru. Ajá, alguien así. No creo que vayan a traer a alguien que se quiere echar 3-4 programas. ¿Cómo para qué? Pues no, alguien con el nombre de Rebeca, pues, ¿por qué piensan en mí en segundo? ¿Por qué no pensaron al principio, no? Para ir a rellenar 4 programas, pues, hasta la Chef Betty que siga como conductora. Que ponga la Laurita Zapata, ya no cocina, ahora va a ser la mera. Oye, Laura Zapata llegó lejos a la competencia, ¿todavía está? Todavía está. Es que, a ver, Laura Zapata, yo pienso, no sé tú qué opinas. Yo pienso que también era muy probable que las que son madres uh-huh. llegaran lejos, porque al final de cuentas, pues les han tenido que cocinar a sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que igual ella sí cocina muy rico. Nadie corrió a Anete, la señora se fue, dice Alex Mex. ¿Se fue o la corrieron? No sé. Se fue. Víctor La Madrid dice, nunca me leen. ¿Qué pasó, mi Víctor? Aquí está el nunca me leen. Alex, te amo, dice Agustín Mesa. Hola, Agustín, gracias. Saraí Sandreita dice, ¿quién fue el que contagió a todos? Pues, ¿quién sabe, Saraí? Se supone que empezó con el chef, ¿no? Y luego cuando le dio a Pati, todo mundo se le fue a Pati. Tú eres, porque eres antivacuna. Y no era. ¿Y no luego era. Qué culpa tiene Pati? No era la culpable. No había empezado. Que no hay culpables. O sea, no. Pero digamos que sí, siempre se busca dónde empezó la contagiadera. Exacto, como para ir a crucificarlo. Es como por instinto, ¿no? Un poco instinto. El buscar culpables, ¿no? Ajá, sí.
En MasterChef España, los conductores del programa son los tres chefes, dice la Valeria AA. Mira. ¿No tienen que buscar conductor? ¿Con los tres chefs tienen? Pues es que, pues sí, pero es que también se necesita una poca de gracia y otra cosita. Ya ves lo que estás diciendo de Patricia Duval, Consuelo. Sí, de Consuelo Duval. Sí, es que tienes no, son enchiladas, mi Alex. ¿Cómo que pues sí. Hay que pongan a los chefs y si lo único que se les da es la cocina? Pero es una emergencia. No se les da la hablada. Ahora, poner Ingrid a Penélope Menchaca, no. Ingrid Coronado para MasterChef, dice Dimitri. No creo que acepte. ¿Para qué le piensan tanto? Llamen a Carmen Muñoz, dice Benjamín. Pues a ella le sale todo bien, ¿verdad? Es muy buena. O a Mimi. Ay, no, Mimi no. Mimi.